Bueno, miren por aquí. Esto es gelatina de pata de vaca. Gelatina de vaca. Y dulce, es dulce. Y Ewequil la va a probar por primera vez. ¿Cómo pues, papi? ¿Cómo? Cómale, pues. Coma. Muérdala. Eso. ¿Le gustó? ¿Sí? ¿Sí? Un neto colombiano, papi. Uy, pero la tira con mandarina, eso sí no cala. Eso sí no cala. Que mi mamá. Mira, ve, y baja con mandarina. Aficionada a esa gelatina, mi mamá. Esa blanca sí me gusta, deme una. Esa blanca y me gusta, esa morada casi no. Esa sí me gusta bastante. Está mandando. Nunca me gusta en pura harina. Ella le echa la harina por encima así. Para que. No se peguen. Para que no se peguen, vea. Porque por dentro, mire, vean. Chicluda. Ella es chicluda. Mire. Chicluda. Entonces, le colocan harina. Pues, Ewequil, encantado comiendo. Esta era la mía, pero bueno, cómetela. Hola, 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 amigos. ¿Cómo están? Creo que se encuentran muy bien, mis queridos latinos. A la turca. Hola. Se la y el palá. Ay, pero yo no puedo ir. Sí, puedo bueno, ir. Bueno, amigos, saludándolo desde aquí, desde mi nuevo punto de trabajo, ¿cierto? Sí. Vamos a trabajar. Sí, vamos sí. A trabajar. Eso. Y mi tapabocas. ¿Y su tapabocas? Sí. ¿Por qué? Es que usted, ¿qué va a hacer? Usted solamente va a ver, mi rey. Me gusta esa camisa. Ay, le gusta esa camisa, le encanta. ¿Por qué le gusta esa camisa? Pues, por la tienda de camisa. ¿Por qué le gusta? ¿Por qué? ¿Qué pues, tiene? Pues, con la tienda, sí. Porque tiene un carro, diga. ¿Qué tiene pues, la camisa? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene aquí la camisa? ¿Qué tiene esto? ¿Qué es esto? Esto, como... ¿Qué es esto? Es un carro. Ah, por eso le gusta, porque es un carro grande. Le gusta así, vea. Las camionetas grandes, vea. Esto es lo que le gusta a él. Sí, me bueno. Gusta hacer camisa grande. Y muy de fuerza. Porque tiene fuerza, eso es. Bueno, amigos. Y pues yo por aquí ya, bueno, voy a comenzar mi día de trabajo. Bueno, esto yo por ahora me he puesto como después de las 6 empiezo. Y en semana la que me pida así, pues entonces se la hago. En semana después de las 6 de la tarde. En el día, no, bueno, aunque sea, bueno, hoy me tocó, no, la hice, me pidieron al almuerzo. ¡Ay! Gente que almuerza con esa. ¡Ay! Entonces, pues, hice una. Que eso es como estilo turco, ¿no? Un desayuno con esas salchipapas. Ustedes saben que nosotros en Turquía desayunamos más o menos así, con pura papa frita. Entonces, bueno, eso no es nada raro para mí. Y... ¿qué más les cuento? No, pues nada, amigos. Manos a la obra porque hay que hacer. ¿Quieren ver el cambio extremo de Rocky? Dios mío. Bueno, lo que pasa es que el señor aquí no sabía qué corte le iban a hacer a Rocky. El señor aquí. Entonces él le dijo, simplemente le preguntó, ¿qué corte le hago al perro? El tal, el nombre, pero no le mostró foto ni nada. Y él dijo, el primero que se le ocurrió, ¿cierto? Cuando vino aquí a la casa, buscó el nombre del corte y se veían divinos los perritos, hermosos. Pero cuando fue por Rocky a recibirlo, ya les voy a mostrar cómo quedó. No, pues no quedó feo ni nada, pero pues no era el corte que queríamos. ¿Qué esperábamos? ¿Qué esperábamos, pues? ¿Cierto? Mírenle la cara a Martín. Desilusionado, aburrido. ¡Sí! Mira, don Ramón. Ah, aquí, mira. Aquí. Tampoco. Ah, don Michael, ya. No, ya. Ya daño el chiste, ya. No, pero cuando le salga el pelo queda bien hermoso. ¡Rocky! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mire eso, mira, carajo! Pero muéstreme la cara. Usted me lo cambiaron. Usted no es Rocky. ¡Rocky! ¡Ay!
Mire, no, él se ve más lindo así peludito que así calvo. Pero bueno, así igual se quiere, ¿cierto? ¿Cierto que chi? ¿Cierto que dónde dejemos? ¿Cierto que chi? ¿Cierto que chi? Ay, Rocky. Así. ¿Cómo? Así arreglan los perros. Ay, pero aquí sí está más esponjoso, más lindo. Deja, deja un pelito quietico. Buenos días, amigos, por aquí. Hoy, ya domingo, Día del Padre, aquí en Colombia. Estamos celebrando el Día del Padre. No sé, por allá en sus países, qué día celebrarán el Día del Padre. Me lo pueden dejar en los comentarios. Bueno, y pues un feliz día para todos esos papis lindos y mamis que son papis también a la vez. Feliz día, que Dios los bendiga. Bueno, y pues siguiendo por aquí con mi blog, ayer no me despedí en la noche porque la verdad que terminé cansada, no pude grabar, porque vean, eso hay que fritar, hacer, armar, tan, y hágale y envíe. Entonces, la verdad, no me queda tiempo como para grabar y todo. Además, estoy como me estoy como primero adaptando, ¿sí? Entonces, pues vamos a hacerle con despacio, después ya tendré tiempo de grabarles cómo es que se arman las salchipapas, cómo es que trabajo y todo eso. Por ahorita, vamos con despacio. A ver, lo siguiente. Ayer, gracias a Dios, me fue bien, perfecto. Cada día vamos avanzando, paso a paso, avanzando. Bueno. ¿Y qué más les cuento? Bueno, por aquí yo ya terminé de hacer el aseo de la casa, ya arreglé la casita para hacer el almuerzo. Mi mamá está haciendo el almuerzo, sino que pues para celebrar en familia el Día del Padre. Bueno, nos habían invitado para el pueblo a que iban a hacer un asadito, pero mi papá, él le encanta joder con los carros. Todos los santos días de la vida, de su vida, él ama los carros. Bueno, entonces no vamos a poder ir porque mi mamá ya había empezado el almuerzo. Y bueno, mi hermano ya le dio su regalo. Yo la verdad se lo voy a quedar debiendo porque por ahorita, ya saben, en estos días ya cuando tenga money, se lo entrego. Ustedes saben que yo, en cualquier momento uno puede dar un regalo. Bueno, y sigamos entonces aquí con nuestro Día del Padre, a ver qué sucede. También no quise ir al pueblo porque yo quiero trabajar hoy, domingo. Hoy es domingo, mañana es lunes festivo. Entonces, pues, había que aprovechar estos días cuando hay lunes festivo, porque los domingos entonces también compran, comen así comidas rápidas. Ya mañana baja un poquito, entonces ya no, ya mañana no. Además que por ahora, pues igual yo tengo todos los ingredientes en la casa y pues voy a despachar. Después de las 6 de la tarde voy a vender todos los días, el que me la pida, yo se la preparo y se la envío. También coloqué pues para que pidan por WhatsApp. Y ya, bueno amigos, los voy a dejar, voy a irme a... no sé, ayudarle a mi mamá, mentira, voy a ayudar a mi mamá a hacer el almuerzo. ¿Y qué más les cuento? Pues no, vayan mirando el video para que se vayan enterando en qué va a quedar este Día del Padre. ¡Chao! Ahora aquí va el almuercito del Día del Padre, sancocho de gallina, bueno, de pollo, mentira, de pollo. Y por aquí, bueno, ya está el arroz hecho y por aquí vamos a hacer una chuleta de pollo y una ensaladita de papa. Bueno, bueno, por acá listo, vea, el sancochito para el Día del Padre con chuleta de pollo, arroz, ensalada, vea, de papa con piña. ¿Qué es lo que tiene piña? Batavia, suya cabezona, crema de leche, mayonesa. Y bueno, y por ahí está el papá, vea, comiendo, vea. ¡Feliz Día del Padre, don Jacobo! Gracias, estoy muy bien. Sí, es que estoy muy bien. Aquí, la familia. Me permiso, yo me siento. ¡Mami! Es que no tengo bueno, pues ya, vean, me hice maquillaje hoy diferente. Bueno, me veo un poquito blanca, no porque
la base me había quedado blanco, sino que la luz y la luz del tractor que me está dando al frente. Ahí está el Dino. Miren, la se ve blanquísima. Bueno, a ver, ¿qué les por cuento? Eso. Me voy a colocar pestañas postizas, pero. Ahí está el Dino. Porque quedaría súper con ahí este maquillaje. Dino. Pero ahora voy a trabajar. Entonces, para fritar, no queda bien pestaña postiza. Solamente lo hice como para cambiar un poquito el día de hoy. Hoy que es el día del padre. Hablaré con el rico para que me vea bonita. Para que, ¿sí o no? Así que bueno, ahorita voy a ir a organizar mis cosas de mi salchipapería Jenny Cooper. Y hoy en el día del padre, pues vean, tocó trabajar con un poquitico entonadito. No mentiras, una cerveza. Van a decir, uy, se va a emborrachar y no va a trabajar hoy. ¿Qué, mi amor, qué quiere? Y vea, en vaso de té para que disimule. Bonita y no más. Prometido. Bueno, amigos, por aquí ya son las 11 de la noche. Ya terminé. Estoy súper cansada. A ver, hoy ya terminé porque ya se acabó todo. O sea, para hoy no compré mucho porque ya hoy era domingo. Y pues los domingos no es que haya mucho. Personas, más que hoy es el día del padre. Entonces hay muchos que están haciendo asado y comida en su casa. Y pues entonces pues no es que vayan a pedir mucha salchipapa. No es que coman mucho por fuera. Entonces pues ya he terminado. Voy a irme a desmaquillar y me acostaré porque estoy rendida. Así que vámonos a dormir. Hola. Muy buenos días, amigos. Por aquí. Lunes festivo. Festivo, o sea, lunes feriado, como le digan ustedes. Bueno, hoy a hacer ejercicios. Vamos. Por aquí vamos con doña Lisa y mi hermano nomás. No hay. Los otros dos no se quisieron levantar. Entonces, aquí vamos. Con una hermosa mañana. Quedan sino 5 minutos. Ya está terminando por ahí ella. Y yo también ya terminé. Ya estoy por aquí sentada esperándola. Es que yo hago más caminata que ella porque ella hace más en las máquinas. Y mi hermano, ay, no sé qué se hizo. Se fue por allá para la cancha. Bueno, ¿y qué les cuento? No, es que se me alborotó un dolorcito de cabeza. Entonces me tocó también parar por eso. Pero bueno, así va nuestro día por aquí. De este fin de semana. Lunes. Bueno, fin de semana se acabó ayer. Pero pues todavía es festivo. Mire, por aquí hemos encontrado. Esto es un árbol de esa semilla de la India. Bueno, los que conocen a Marjorie saben que yo estuve tomando de esto para adelgazar. Esto aquí lo toman para disque adelgazar. Yo también tomé esto un tiempo con mi mamá. Pero esto es súper malísimo. Y aquí en Cali, bueno, por aquí por estos alrededores hay muchos de estos árboles. Ella es así.
pero ya cuando está madura, bueno, es que no hay, no hay por aquí ya cuando está. Miren, esta ya está comida. Bueno, es lo de adentro, la semilla de adentro, lo que se ingiere para adelgazar. Les dejo el árbol con la semilla de la India. Bueno, amigos, por aquí vamos de salida. Nos vamos de paseo. Vamos a visitar la familia. Por aquí van los tapabocas. Vea, Rocky, para adentro. Bueno, ya después de casi 3 meses, pues vamos otra vez pan de la familia, amigos, a visitar, a saludar, a ver cómo están, porque nosotros somos los únicos que vivimos aquí en Cali y pues toda mi familia vive en Rosso, así que pues nosotros y mi otro tío, ¿no? Me voy con mi hermano, mi mamá va en el carro de ella. Mi mamá se vaya en el carro de ella y nosotros vamos acá. Hola, ¿cómo estás? Bien. Lo que pasó ayer, vea. Esa no es la manera de lo de ayer, vea. Y no es la forma. El disturbio terminó fiestas con 500 asistentes. Irresponsabilidad en Cali. ¡Ay, qué bonito! ¿Le gustó? ¿Cierto? ¿Le están midiendo la camisa? ¿Cierto? ¿Qué bonita? Mejor de corta. Manga corta. Sí, porque. ¿Cierto, Wekir? Venga, le cojo esa cosa. Él está mami. ¿Qué es esto? Ella tan. Mire, ya nos van a dañar los ejercicios de esta mañana. ¿Sabes cuánto nos demoramos de ejercicio esta mañana para que se vengan los de chocolate? ¿Están buenos, ve? Sí. ¿Sí? Este es para que coman. ¿Para quién? Ahí hay cositos. Tóntame, papi. Ya pregunta que están buenos, yo apenas los estoy probando. Ay, partió. Tan riquísimo.
Bueno, aquí nosotros hace rato llegamos a la casa de mi tía y pues estamos conversando, por eso no he grabado. Estamos conversando, atrasándonos de mucho, de muchas cosas por aquí. Ya nos vamos. Bueno, ¿y para qué seguimos con el recorrido de la visita familiar? A ver, les cuento, vean. Por aquí en este pueblo, ya les había dicho, aquí no ha salido ni el primer caso de infectados, no, ninguno. Todavía no hay caso y gracias a Dios, y ojalá y no lo haya. Porque el pueblo es bastante pequeño. Así que pues bueno, igual todo el mundo aquí anda con su tapaboca, anda con sus métodos de prevención. Y todo normalito. Vea, por aquí vamos llegando. Llegando de la family. Hola. ¿Cómo le va? ¿Qué hace? Por eso la familia hay que visitarla de vez en cuando, vea, porque si no todo lo calorías que he perdido va a volverla. La voy a volver a recuperar. Estos tíos, vea, por aquí para que mi prima Angie, que está por ahí en España, los vea, vea, a su papá y a mi tío. Vean, ella está bien entonadísima, la señora. Uy, vean eso, como rumbea ella sola. Bueno, amigos, ya es por aquí en la casita, perdonen el despeluque, pero bueno, es que me acabo de desmaquillar y ya me voy a acostar porque estoy muy cansada, apenas son las 8 de la noche, pero estoy rendida. Mis hijos están por ahí en la sala con mis dos primos que los trajimos porque estaban en el pueblo también. Por ahí también estaba Ebubekir, mi mamá también está en la cocina que está haciendo el tecito para acostarnos. Mi papá está por allá afuera desacalorándose. Mi hermano ya también ya se acostó porque ya tiene que trabajar. ¿Qué más les cuento? Bueno, y pues este fin de semana en Colombia, en Cali, más que todo, sí, yo hablo por Cali, por lo que escuché, por lo que vi, pues definitivamente hubo un desorden total. La verdad, pues, el viernes que hubo de viernes sin IVA, pues fue algo de mucho desorden. Y en este fin de semana, que fue más que todo pues ayer domingo, fue el Día del Padre, como ya les dije. Hubieron demasiadas fiestas, demasiado asados en las calles. O sea, había toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana. Pero la gente no hizo caso, hubo demasiado desorden, disturbios. Le digo disturbios porque, a ver, ayer en la noche hubo un gran disturbio aquí al frente, o sea, al otro lado de este canal de aguas. Hubo un gran desorden que la verdad no quise ni grabar porque, Dios mío, donde ustedes vean eso,
me dicen, ¿dónde es que está Jenny? Pero parecía el oeste. Ya se imaginará por qué estoy diciendo que parecía el oeste. Bueno, hubo una cosa bien terrible el día de ayer. Bueno, ya ustedes vieron el pedacito que les coloqué del noticiero también. Y ya, bueno, y hoy pues decidimos ir a visitar la familia porque nos habían invitado ayer, como les dije, pero no pudimos. Señor, entonces, fuimos porque pues ya hace mucho tiempo no íbamos, y ya pues ya podíamos ir, igual. Gracias. Por aquí, doña Elisa me trajo el té negro. A ver, ¿y qué más les digo? Pues bueno, sí, ya podemos, o sea, ya podemos andar en el carro, salir y todo eso, pero pues con nuestras medidas de precaución, ¿sí? ¿Qué más? Oh, es que tengo un dolorcito de cabeza desde esta mañana, como les dije. O sea, es, cada mes les digo algo similar, por si se han dado cuenta, me da ese dolor de cabeza cada mes. Es como un dolor aquí, que me baja como por aquí, como que se me mete por el ojo, como neuralgia, algo así, no sé. Bueno, en todo caso, bueno, así fue este fin de semana, amigos. Hecho una locura, un desorden total, y ya. Y con este chai negro, chai siya, los dejo, amigos. Me despido de ustedes, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Hasta el próximo videoblog de Jenny y su familia turcolombiana. Bye bye, muchísimas gracias por su tiempo, por su compañía, por su apoyo y chao chao. Muchas gracias.